La gran mayoría de las familias afectadas por la explosión de hace un año en Beirut aún requiere ayuda humanitaria 12 meses después, y cerca de la mitad de ellas sigue necesitando reparar sus viviendas dañadas por la onda expansiva. Así lo alertó UNICEF, quien, según su encuesta basada en entrevistas telefónicas a 1.187 personas, 7 de cada 10 hogares afectados solicitaron ayuda básica tras la deflagración que el 4 de agosto de 2020 acabó con la vida de más de 200 personas e hirió a más de 6.500. El director de UNICEF para Oriente Medio, Ted Chaiban, recordó en una rueda de prensa en la capital libanesa que cada niño en el área del Gran Beirut, alrededor de 600.000 menores, se han visto afectados de forma directa o indirecta. 6 niños murieron en la explosión, 1.000 resultaron heridos y millares perdieron a sus seres queridos. La situación ha empeorado fuertemente desde entonces y en las últimas semanas un nuevo agravamiento de la crisis económica iniciada en 2019 ha hundido al país en una crisis de combustible, medicinas y electricidad, mientras se sigue disparando la inflación por la pérdida de valor de la moneda local frente al dólar. El director regional de UNICEF recordó que si bien la falta de electricidad ya es un grave problema para la población, a la Agencia de Naciones Unidas le preocupa más un posible fin del suministro de agua. Por ello, llamó a los líderes políticos a que aparquen sus diferencias para permitir la pronta formación de un gobierno en la nación mediterránea que lleva casi un año en manos de un ejecutivo interino.